Vamos a seguir hablando de la salud. Siempre tenemos a nuestros médicos, a nuestros especialistas que nos acompañan, que esencialmente nos ayudan a ir comprendiendo dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por eso es que ahora vamos a tomar contacto con Alejandro Colia, que es subsecretario de Gestión de Servicios justamente del Instituto del Ministerio de Salud de la Nación. Alejandro, ¿cómo estás? Aquí Nati Paratore. ¿Qué tal, Nati? Buen día. Un gusto de escucharte. Igualmente, y hablábamos y escuchábamos recién el testimonio de Daniel, que es un recuperado de COVID, quien pudo hacer su tratamiento. Nos hablaba del aislamiento, del esencial de la detección temprana. Vos estás a cargo de todo lo que tiene que ver justamente con el fortalecimiento del sistema hospitalario, que no es algo menor, que tiene que ver con que haya alguien que te espere para, si vos tenés un síntoma, pueda ser atendido. ¿Cómo está hoy el sistema hospitalario en la Argentina, Alejandro? Sí, bueno, está absolutamente fortalecido, pero un párrafo especial para Daniel, realmente escuchar todas las vicisitudes que pasa alguien que transita la enfermedad, me parece importantísimo para que la población tenga empatía sobre lo que sucede con alguien que la padece y todas las cuestiones que no solamente son la enfermedad en sí mismo, sino todo lo que tiene que ver con sus familia, con sus amigos, con la incertidumbre, con todo lo que padece desde el punto de vista emocional alguien que tiene que enfrentar la enfermedad. Por el otro lado, respondiendo a tu consulta, realmente el sistema sanitario se ha fortalecido en su totalidad. Siempre tomamos un indicador, porque tal vez el más elocuente para la comunidad, que es que teníamos 8.600 camas de terapia intensiva a nivel nacional y la aumentamos un 48%. Eso fue en tiempo récord, y cuando hablamos de aumentar la oferta de camas, no es solamente la cama mueble o el respirador, son muchas cosas más que tienen que ver con equipamiento y que tienen que ver fundamentalmente con el recurso más valioso que tiene el sistema de salud, tanto público como privado, que son sus trabajadores, profesionales o no profesionales. Así que hoy también enfrentan una situación muy especial desde lo que hace al cansancio, a enfrentar permanentemente el trabajo cotidiano, y bueno, realmente hay que ponerlos en el valor que realmente tienen y que son indispensables para que el sistema funcione. Hay dos cosas importantes que me parece destacar respecto a lo que mencionas. Uno, que tiene que ver con el crecimiento de la oferta, por llamarlo de alguna manera, pero tiene que ver también con la disponibilidad de camas, no solo en una ciudad, sino en todo el país. Significa que no está solo la cama, sino que también hay un montón de aparatología. Y la segunda cuestión importante es el recurso humano. Un recurso humano que a esta altura, entendemos, tiene un estrés extra, él y todo su entorno familiar. ¿Cómo lo manejan vos como médico? Seguramente tendrás muchísimos conocidos que hacen esta tarea. Bueno, en principio, desde el punto de vista emocional, la Dirección Nacional de Salud Mental implementó un trabajo en red psicosocial, tanto para la comunidad en general, tanto para los trabajadores en particular, y fundamentalmente para el paciente y para los hospitales monovalentes, esos hospitales que tomamos como ejemplo que tienen internado nada más pacientes con problemas de salud mental. Y la verdad que desde la capacitación en cada uno de nuestros hospitales nacionales, y que también tiene una articulación semanal con la jurisdicción, con todas las jurisdicciones, llevamos adelante una capacitación para poder enfrentar estos momentos de estrés. Y hay también una guardia permanente donde de las terapias intensivas se pueden comunicar, y eso permite de alguna manera hacer un apoyo vía remota, o bien ya disparar algo un poco más complejo, que tiene que ver con la intervención de un sistema de salud mental de la región. Hemos tenido consultas del norte de nuestro país, desde el conurbano sur, conurbano norte, y nos permitió realmente resolver problemas en algún momento muy serios. Así que eso por un lado, y por el otro lado, para la comunidad, que me parece que es interesante que lo conozca, de hecho venimos trabajando mucho en ponerle, darle visibilidad, que es que a partir del 0800-222-1002 y opción 6 se pueden comunicar con nuestra atención permanente de salud mental para hacer cualquier tipo de consulta, y en función de la consulta o se resuelve
por vía telefónica o bien se hace una intervención de otra manera. Sí, también los hospitales hoy en distintos lugares de la Argentina están haciendo otra tarea, además de la atención, que tienen que ver justamente con la recepción de aquellos que han decidido ser donantes de plasma, y es un tema muy interesante también para hablar, porque hoy veíamos que son muchísimos, más de 200.000 los recuperados ya en nuestro país, pero sigue siendo muy baja, por los datos que tenemos, la incidencia de quienes van y donan plasma. ¿Por qué es importante donar plasma? ¿Cómo es que se realiza esta donación en los hospitales, Alejandro? Bueno, lo que hace a lo que es inherente al Ministerio de Salud de la Nación, nosotros desde la Dirección de Acciones Territoriales, cuando nos hacen una consulta sobre la donación, vamos a buscar al paciente y lo llevamos al hospital que genera el plasma para ser obviamente transfundido a los pacientes. El plasma hoy por hoy, hay que decirlo categóricamente, no tiene evidencia científica. Hay un estudio que se está haciendo del Ministerio de Salud de la Nación con otros hospitales privados y otros centros públicos, que está estudiando verdaderamente cuál es la acción beneficiosa del plasma y en qué momento debe ser usado. Estamos próximos a terminarlo, calculo que en la próxima semana vamos a tener la conclusión, y eso va a ser muy importante porque se va a poder conocer fehacientemente cuál es el mejor momento para la transfusión de plasma en el curso de la evolución de la enfermedad, y eso nos va a posibilitar obviamente generar una ayuda importante. Aunque todo está centrado obviamente en la vacuna, pero también, como dice el ministro Ginés, hay una amplia expectativa en cuanto al suero equino. Ya se hicieron los ensayos in vitro y anula el virus en un 100%. Hay un ensayo con un protocolo que fue aprobado por el ANMAT y hoy están en pleno estudio de fase 3, en fase clínica, y probablemente sea una expectativa importante en cuanto a la solución que puede dar antes de disponer de la vacuna, ¿no? Claro, y el suero equino también tiene que ver con el plasma, porque para hablarlo bien sencillo y que todos los que están en casa puedan entenderlo, es algo muy similar al plasma de humano, pero con una potencia mucho más poderosa, por llamarlo de alguna manera. Sí, dos cosas respecto a esto. Vale la pena aclararlo para que se pueda entender. El plasma del paciente que ya cursó la enfermedad tiene los anticuerpos que muchas veces los pacientes que no evolucionan bien no producen esos anticuerpos. Por eso el plasma del paciente que ya sufrió la enfermedad es lo que se transfunde para poder mejorar la evolución de la enfermedad. Y pasa, sucede lo mismo que el suero equino. Lo que pasa es que la dimensión del caballo genera una producción de plasma mucho mayor, que da la posibilidad de tratar a muchos más pacientes, y eso es un gran facilitador, y eso es lo que está en estudio. Hay expectativas, obviamente, que esto tiene que ver esperanzado en la vacuna, ¿no? Es un paso intermedio a poder lograr disponer de la vacuna. Clarísimo. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Nos has hecho un panorama general de la situación, que por suerte está en una instancia un poco más estable que en otros tiempos, y con todas las expectativas puestas en estos tratamientos, que son, por supuesto, paliativos, y con la esperanza puesta en la llegada efectiva de la vacuna. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo.